Señor Marón, cumpliendo un aniversario más de Puno, ¿qué opinión le merece la reunión de ustedes en este año 2019? Definitivamente es un saludo muy afectuoso a toda la presidencia puneña en estos 351 años de Fundación Española. Y obviamente nosotros nos sentimos honrados y agradecidos a este bello pueblo de Pedregal, donde nos acogen con alegría y satisfacción. De la misma forma, nosotros como residentes puneños, no dejando de lado nuestra cultura, promocionamos lo que corresponde a vuestra identidad cultural, vuestra identidad artística, vuestra identidad de filosofía libre, que generalmente esto no nos lo va a quitar nadie. Ese es el compromiso que tiene todo residente puneño y todo puneño, que es la cuna nata de lo que corresponde al folclore peruano, reconocido solidariamente, ¿no?, por el Instituto Nacional de Cultura, que generalmente estamos abordados en una variedad de danzas, en una variedad de música, en una variedad de trajes, que generalmente esto debe ser resguardado por el propio Estado, pero generalmente a veces somos desconocidos, a veces no tan entendidos, que generalmente a veces se va perdiendo esta cultura, esta identidad, se van perdiendo danzas, se van perdiendo estilos y costumbres de tantos pueblos que realmente tiene el gran altiplano peruano. Esto de repente conlleva a aunarse más por este año, ¿no? La que viste, 2020, a aunarse más, ya que está un poco cada uno por su lado. Definitivamente, lo que se pide a todo peruano es cultivar su identidad, reconocer de lo que realmente nosotros somos peruanos. Nosotros somos una variedad, pero envidiable en el resto del mundo. Somos una zona que realmente tiene todos los tipos y las diversidades de culturas, danzas, costumbres, que realmente esto le pido al Estado que debe de cuidar y valorarlo. El Instituto Nacional de Cultura poco o nada lo está haciendo. Entonces nosotros como entes de folclore, como entes de la música andina y de todos los entes del Perú, debemos resguardar y cuidar y valorar lo que realmente nosotros tenemos como peruanos. Le dejo la invitación para que de repente haga ese llamado de unificación y participación a autoridades y pueblos. Yo quisiera de repente no invitar al resto de conciudadanos y al resto de compatriotas peruanos que debemos aunarnos, en especial los residentes puneños. No estamos para podernos dividir, como decir, ¿no?, que tenemos otro conjunto y otro conjunto. Al final de cuentas somos una sola raza, somos una sola nación, cultivamos un solo propósito en lo que es la diversificación y la profundización y por consiguiente, ¿no?, lo que es mostrar vuestra cultura al Perú y al mundo. Muchas gracias.